Dímelo, dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Carlos, ¿todo bien, papito? Gracias, Alberto. Todo bien, es cool. Carlos, dímelo, papi. Estoy perdido, ¿no, papi? No, es que estoy haciendo live stream. Estaba haciendo live stream exclusivo en Facebook por unos días. Mi amor, gracias por el like. Gracias por compartir. Dímelo, Manuel González. Saludos de Facebook. Saludos, mi amor. Saludos, Manuel González desde YouTube. ¿Todo bien, papá? Volvimos al multistream. Vamos a ver si arreglaron ya. Aparentemente dieron unos cuantos updatesitos ahí. Vamos a ver si resolvieron el problema que estaba teniendo con ellos. Este es el primer live stream que voy a hacer con el multistreaming otra vez prendido. A ver cómo resulta. Me fui un tiempo de. ¿Todo bien, Skull Baby? Me fui un tiempo de Mixer y de YouTube porque estaba teniendo problemas con la aplicación, no estaba aguantando la conexión mía, no la estaba aguantando, no sé por qué razón. Así que decidí irme más que para Facebook unos cuantos live hice por allá. Pero vamos a ver si corre bien. Si corre bien lo seguimos así. Para que me vean en las tres plataformas, están ahí en la descripción. Vamos a ver, vamos para allá, vamos a ver qué es esto, espérate. Leave you wanting more. Ah, no, pero yo lo que quiero es ver la historia. A mí no me importa eso de sacar la chismen. Vámonos facilito para avanzar. ¿Qué está jugando, Skull? ¿Qué te compraste? ¿Qué te compraste en Black Friday? Y ahí toco un arco todavía. Dímelo, Carlos, ¿todo bien, papi? Aquí metiéndole al Halo Reach que lo tiraron otra vez para. Bueno, lo tiraron un remaster, por decirlo así, de. En Xbox One y en PC. La mayoría de los que lo tenemos en Xbox 360 como retrocompatible, pero le estaban arreglando las grafiquitas y haciéndole un par de cositas por ahí, añadiéndole un par de efectos nuevos. A los que no saben cuál es la locura que hay con Halo Reach por todas las noticias, pues básicamente es eso. Le pusieron HDR, le pusieron las texturas en 4K, y lo trajeron para Xbox One y lo trajeron para. Y lo trajeron para PC. Eso es lo que está sucediendo. Contact with Visegrad relay was lost last night. All signals flatlined at 2600 hours. I responded with trooper fire teams, which have since been declared MIA. And now you're sending us. The Office of Naval Intelligence believes deployment of a Spartan team Mayra, gracias por compartir. Misallocation of valuable resources. I disagree. Commander. So that's our new number six. Cat, you read his file? Only the parts that weren't covered in black ink. Anyone claim responsibility, sir? Oni thinks it might be the local insurrection. 5 months ago, they pulled a similar job on Harmony. Hit a relay to take out our eyes and ears. No, stole two freighters from dry dock. That cannot happen here. Reach is too damn important. I want that relay back online, Noble One. Sir, consider it done. Then I'll see you on the other side. Howling out. Lieutenant. Commander, sir. I'm Carter, Noble Team's leader. That's Cat, Noble 2, Emil and George 4 and 5. You're riding with me, Noble 6. Not gonna lie to you, Lieutenant. You're stepping into some shoes the rest of the squad would rather leave unfilled. Me, I'm just happy to have Noble back up to full strength. Just one thing. I've seen your file, even the parts the Oni sensors didn't want me to. I'm glad to have your skill set. But we're a team. That lone wolf stuff stays behind. Clear? Got it, sir.
Welcome to Reach. Dímelo, Blackberry. ¿Está pasando? Carlos, ¿y qué te compraste? ¿Qué te compraste en Black Friday? Dime, ¿qué aprovechaste? ¿No cogiste nada? ¿Te quedaste tranquilo? ¿No fuiste para allá? Listen up, Noble Team. We're looking at a down relay outpost 50 clicks from Visegrad. We're gonna introduce ourselves to whoever took it out, and then Kat's gonna get it back online. Get me under the hood, Commander. Sir, why would rebels want to cut off Reach from the rest of the colonies? You got a chance, maybe you can ask him, George. Commander, we just lost our signal with HQ. Backup channels. Searching. Nada. Can't say what's happening. You heard her. Dead zone confirmed. Command will not be keeping us company this trip. Alberto, gracias por compartirlo, papito. Te quedaste en la casa. Ah, no, yo salí para Black Friday, porque acá el Black Friday es tranquilo. Papi, gracias por compartirlo otra vez. Yo salí a coger un par de cosas para los nenes. Shoot down attempts are light, so keep your distance. Yes, sir. Let's stay focused. Watch your sectors. There's the communications outpost. Beacon of distress beacon. Could be the missing troopers. Let's check it out. Put us down on the bluff. Y yo fui a coger lo que me faltaba. Las cosas electrónicas. Diablo, en 12 grupos, te volviste loco. Yo no. El truco de Facebook es el siguiente. El que hace el live stream, o sea, yo. Si yo comparto mi propio live a otro grupo, me marcan como spam. Por eso es que yo prefiero que lo compartan los que me ven, porque los que me ven pueden compartirlo y no le marca como spam. Eso es lo que hay detrás de los shares como tal. Si los streamers compartimos el link del live stream en muchos grupos, nos bloquean porque se creen que estamos spameando las otras páginas. Pero como ustedes son los que ven, pues entonces a ustedes no los bloquean. Por eso es que me ayudan mucho cuando ustedes comparten. Yo honestamente yo no comparto mis lives en ningún lado ya. Yo lo subo y el que me ve pues lo comparte para adelante. Y por eso se los agradezco un millón. Carlos, yo empecé mis compras navideñas desde octubre, mano. De octubre por ahí más o menos estamos ya con el traqueteo. Solamente fui al Black para los electrónicos, mano, que es lo único que vale la pena. Y no todo, porque ya, por lo menos para mí nada. Para mí nada, brother. Eso es lo malo de. Lo malo de esto es eso, mano, que cuando tienes todo en el momento, pues no. Voy a saqué un qué. Pues bien. Saco un achievement sin hacer nada. Cuando tú te compras muchos juegos a la hora de los especiales, pues no consigues nada, mano. Pero yo este año voy a cambiar la estrategia. Este año me voy a dedicar a hacer la estrategia de otra forma. Este año, y ya lo llevo repitiendo en par de live stream, pero es para que se me grabe en la mente y no me dé la compulsión de hacerlo. Este año yo lo que voy a hacer es que los primeros 6 meses del año, yo voy a comprarme todo lo que me guste que salga en los primeros 6 meses. Hasta junio. Después de junio todo lo que salga no lo voy a comprar. Voy a guardarlo en el wishlist. Y cuando vengan los especiales de Black Friday, entonces todo lo que tengo en ese wishlist lo voy a comprar a precio de especial, porque muchos de los juegos nuevos últimos que tengo estaban todos en el Black Friday, pero no pude hacer nada porque ya los tenía. Mirar los precios con tristeza.
Mirar los precios con tristeza. Y muchas veces tú te compras un juego y tú dices, ah, chacho, voy a jugarlo esto o lo otro, pero con el tiempo no te da el tiempo, man. Por lo menos a mí no me da el tiempo porque si fuera que yo me dedico a esto 24-7, pues lo puedo hacer. Pero, mano, pues yo trabajo y eso, no puedo. No puedo dedicarme a esto 24-7. Smoke at the next structure, boss. Circle west and check it out. Noble team, you have permission to engage. But be selective. We don't need to telegraph a presence. ¿Qué es algo que espérate? ¿Qué es algo que quiero cambiar? Me ha faltado el nene que sí, lo que... Ajá. Ya tenemos separado lo que va a comprar. Ah, nítido. Blueberry, gracias por la copita de café. Gracias por la copita de café. Las notificaciones de Mixer las tengo en pausa porque dieron un update en eso y todavía no lo he querido poner. A ver cómo se comporta sin ese update, porque esas notificaciones de Mixer a veces son problemáticas. Pero las veo como quiera, las veo en el stream. Las veo yo, no las ven ustedes. En lo que resuelvo el problemita de las notificaciones de Mixer. Noble 6, move into the house. Going quiet. I'm right behind you. Going quiet. Noble leader, I'm seeing heat sinks in the structure ahead. On your knees, now! They're not rebels, they're farmers. Look at them. Ask them what they're doing here. Midcrest the kit. McNamar Kartuk, Min Honley. Hiding, sir. Tegnab Ayer, Asomsidot Isha Jarladyat. She called us as neighbors were attacked last night. He heard screams. Otra cosita más que tengo que poner. Mira, están puestos. Gunfire. Stopped around sunrise. Says something in the fields killed his son. Something. Commander, be advised. I'm reading heat signatures in that structure directly east of your position. Over. Copy that. Get them back inside. Osman Tom Beverly. Gary. Noble team, double timing. Military casualties, two of the missing troopers. Looks like they were interrogated. It's messy. Partieron a estos aquí. Para el recuerdito. Watch your motion trackers. June, you see anything? Negative. Thermal's clean. Hace tiempo que no jugaba un Halo. Noble 2, move up to the west. We're about to be flanked. Huh? Damn it! Covenant! Contact! Contact! Spartans, assist! Here we go. Hace tiempito que no jugaba un Halo, ven. Move down to the lower level. Hostiles.
Charlie One. Marí, saludito, ¿todo bien? Taking enemy fire. Let's end this, Noble. Noble leader, enemy dropships inbound. Falcon, moving to assist. Oh, got some new ones, huh? En el audio, espérate. The damn Covenant. Cheer up, big man. This whole valley just turned into a free fire zone. Cat, we gotta warn Holland. I need you at that relay outpost now. Boss, I'm showing more activity to the east. Primero, Lechmarito, bien. Six, you got point. Hasta Luis, se quedó dormido. Llegaron temprano. Ahora sí le caímos otra vez. Ahora sí, ahora sí. No, no, no. El problema es el siguiente. Siempre esa gente del multistring me tienen pillado. Puedo hacerlo, me sale siempre el mismo error, que la conexión se eleva demasiado y no puedo hacer nada. Por más que trato de ajustarle el bitstream más bajito, no siempre sube. Siempre me sube la conexión, así que no puedo hacer nada. Como es la vida, si la conexión es bajita es malo, no puedes hacer live stream. Y si es muy alta, entonces tienes problemas porque te tumba por ser. Se puede así. Se puede así. Pero ahí vamos.
off-road aquí, nos fuimos off-road. Estos avestruces son los que me van a llevar para allá. Oh, los estrellaron conmigo también. ¡Velo! ¡Mete mano! Está pasando, Matatán. Viene, viene. Te vi por ahí en el Code. En el Code Vein, dime cómo está eso. ¿Se deja o no se deja jugar? ¿Se deja o no se deja jugar? I'm seeing heat sinks in the structure ahead. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Sí, como de vampiros y eso. Dímelo al Cidito. Tuve que tumbar el live porque es que esos multistreams me pelan esto bien pelado. Esos multistreams no, tras que no ayudan mucho, complican la cosa también. Por ahí sacamos otro chisme más. Contingencia. Bueno, son buenos. Par de puntitos ahí. Mal pasado. Yo creo que ya aquí no hay más nada casi. Fuimos. ¡Dímelo! ¡Soltaste el play! ¿Qué estaba jugando, Luis? Apex. ¿Estás despierto, ah? Boss, I'm showing more activity to the east. Advise you check it out. Roger, 3. We're en route. Contact. Ah, metiendo a la Fortnite. Ok. Yo me imaginaba que estaba o en Fortnite o en Apex. Ah, vamos a pasarle por encima. Contigo. Diablo, me lo cogí literal. Mi amor, gracias por compartir. Tuve que tumbar aquel like porque no. Eso de multistream no. No me conviene a mí.
Dímelo, Carlos Díaz. ¿Qué está pasando, papi? Bienvenido, bienvenido a todo lo que se están metiendo por ahí, ¿verdad? Yo siempre trato de saludarlos a todos. Estaba teniendo problemas con las notificaciones de Facebook. No sé qué pasó, que se me salían a veces. A veces me salían, a veces no. Tenía que entrar a la página directo a leerlas, pero ya me están saliendo. Me están saliendo en el stream. A veces los updates. Los updatesitos bobos que dan aquí y allá. A veces me sacan de carrera el live stream. Pero ya estamos ahí. ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde está por este tipo? Picking up a distress signal. Mayday, 3 Charlie 6, does anyone read? You were attacked by Covenant forces. The Covenant is on reach. I repeat, the Covenant is on reach. The troopers? Ah, el dropship, míralo allá arriba. Vale, dale, dale. The source of that distress call. No disrespect. Don't we have more important things to do than round up strays? We don't leave people behind. You see those troopers, you let me know. Vamos a bajarle por encima. A esto sí que le vamos a bajar. Ah, estos son de los que se trepan. Mayday, 3 Charlie 6. We are under attack by the Covenant. I got wounded. Cannot hold this position. We need to find those troopers now. Get me where I need to go. Qué fastidio con estos tipos. Bueno, te quedaste. Si no avanzas, te quedaste, papá. Llega caminando. Viene, vámonos a pie, que estamos ahí al lado. Tíralo, tíralo para acá, que vamos allá. Corporal Travis, sir. 3 Charlie. It's the Covenant. We know, Corporal. Let's get you out of here. Mira, Jorge. Jorge, me gusta el casquito de Jorge, se ve nítido. Heads up, boys. Be advised, we got hostile dropship inbound. Vamos a ver si es verdad. Me tocaron ahí. Tocado también. Ay, María. El kamikaze ese se me tiró encima a explotarme. Transport. LZ is clear. Move in for evac. Affirmative. Transport inbound. Mira, rayos, ese tipo está de piso ahí. Como si, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la primera misión, ya la acabamos. Rescatámoslo. Dímelo, José García, ¿todo bien, papi? We're at the relay outpost. Doors locked.
metiéndole al Hello Reach, aprovechando que salió esto hoy. Okay. We're en route to your location. Tuve que volver a bajar el Master Chief Collection porque yo lo tenía desinstalado, lo tuve que volver a bajar. Son 111 gigas que se fueron por el chojo ahí. Qué pena que no pueda disparar de aquí. Por acá, mano, mucha nieve, cayó hoy un montón de nieve hoy, por eso fue que también me tardé un poco, porque la conexión del internet me está dando problemas. Tuve que darle un par de resetías al router para que cayera en tiempo. Pero todo bien, mano, todo tranquilo, gracias a Dios. Dale, tíralos para abajo, viene. Tíralo, que les vamos a dar con el guito. Que lo caigan, les vamos a dar con el guito. Ah, me quedé pillado aquí. Cuidándome por el lado. Vamos a tirarle una bomba sabrosa. Y más, empezó muy temprano este año. Ya temprano. Claro, lo tienen bien rodeado. Bien rodeado, necesito más bomba. En las patitas los escuderos. Quedan en las patitas a los escuderos esos, mano. Vamos a ver, no. Uy. Me partió un poco ahí. De hechos para que vean que no se me ha olvidado esto. Ya lo tengo bien pocas balas. Voy a cambiar eso por esto. Ya lo me quedé sin balas también de esto. Ya lo. La pura mala suerte. Le cambió algo el Halo, le pusieron HDR, le hicieron arreglos con las texturas 4K, lo pusieron en PC, lo pusieron en el Xbox One, porque el que había era retrocompatible nada más con... El que había solamente era retrocompatible,
Era de Xbox 360 originalmente. Básicamente eso, mano. Eso es lo que hay. La gente en PC lo estaban pidiendo a gritos, pero pues. Ya lo tienen. Acá abajo, pero no. Vamos a ver cómo llegamos aquí. Ya lo todavía te está bregando ahí. Compraste Fallout New Vegas. ¿Te gustó, mano? ¿Está bueno? Manuel Guzmán, eso es lo que cambió, mano. Eso es lo que cambió en Halo. Lo hicieron HDR. Lo hicieron Lo hicieron con las texturas 4K. Lo remastearon básicamente para el... Déjame cambiar a este, ¿verdad? Lo remastearon para el Xbox One. Y también lo hay en PC. Eso es lo que hay. Hasta el momento. No sé si le añadieran alguna misión o algo. No sé. Yo sé que me sale que son 12 chapters, o sea, 12 misiones. No me acuerdo bien cuántas tenía el original. Porque hace años que no. Hace años que no juego Halo. Where's the rest of your unit? We got split. I don't think they. It sounded bad on the comms. All right, Corporal. Stay put. We'll get you a combat surgeon. Damn. Plasma damage. Found something. I'll take that, Six. Not your domain. I got a live one over here. Come on. Out you come. Minion Inin! How do you big? It's all right. We're not gonna hurt you. You're in, yeah! George. I got her. Keep still, and I'll release you. Meg, eat Vanak. Oh. What's the status? Over! We've been engaged! Con las espadas de Satel. Yo mismo les voy a enseñar una diferencia del HDR y de... Ah, se llevaron a uno. That tango group head. Permission to pursue. Negative four, stay on the entrance. Two, handle her. Five and six, clear the hole. Esa alma que él tiene me gusta mucho esa alma que él tiene. A ver si consigo un área que sea bastante colorida. Para enseñarle las diferencias del HDR y de cuando no tiene HDR. Para los que no. Yo sé que por ahí hay muchos streamers, pero casi ninguno streamea con HDR prendido. Yo les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo es la diferencia. Okay. Alguien me había preguntado eso hace bien poco tiempo. Me habían preguntado eso en la página de Facebook, que cuál es la diferencia de cuando alguien streamea en HDR y cuando alguien no streamea en HDR. La diferencia es básicamente la saturación de los colores tienen otro tono diferente. Los colores son más llamativos, por así decirlo. Y la mayoría de los que streamean, pues obviamente streamean en consolas normales. Streamean, si están en el PlayStation, streamean en el PlayStation 4 normal. Y si están en el Xbox, pues streamean en el Xbox One S. O en el Xbox regular, no. Son muy pocos los que yo conozco que streamean en el Xbox One X. Cuando streaman en el One X, lo que hacen es que streamean sin HDR.
Sí, balita. Si yo encontrar esta parte no, porque esta parte es bien oscura. Aquí no se va, no se van a dar de cuenta muy bien aquí de los colores. Pero tan pronto yo salga para afuera de esto, ustedes van a ver. Mío, dame la cara. Espérate, ¿qué es esto? Falleció el tipo. Contra, a ver si llego a una parte que sea mundo abierto para que vean más. Para que puedan apreciar lo de los colores que yo les digo. Pues un cinemático también. Vamos a ver. Te faltaba. Ahora tiene la colección completa este José. If the question is when will the station be back online, 2 weeks earliest. This is plasma damage, all major uplink components are fried. 2 minutes is too long. Which is why I'm splicing into the main overload bundle to get you a direct line to Colonel Holland. You're in my light, Commander. El HDR aquí para que vean. Find out what she knows. Van a ver cambios del tono, mira, sin HDR se va a ver bien opaco comparado con el HDR. Esa es la diferencia que hace el HDR. Lo voy a estar quitando y poniendo para que lo vean. Mira, ahí lo quito. Arnevin George. Ahí lo pongo. Shara. Shara. Ahí lo quito. Mira el color amarillo como se ve de la armadura. Sin él, sin el HDR. Mira cómo se ve cuando lo pongo. Tangari. Mira, sin el HDR. Con el HDR. Sacho, la diferencia es grande. Mucha gente dice que el HDR es una porquería, que eso no se... Muchos streamers por ahí streamean así, como lo están viendo ahora. Como medio amarillento, como medio opaco. Cuando activa el HDR se ve muy, muy diferente. Demasiado diferente. Súper diferente. Los azules, mira, dacho, se ven como grisáceos sin el HDR. El HDR le da un, dacho, le da una vida brutal. Así que ya saben, en este canal se streamea con HDR. Signal. It's patchy, but it's there. Well, obviamente no todos los juegos son compatibles con HDR, eso hay que dejarlo claro. Pero los que son compatibles, que son la gran mayoría, pues ya tú sabes, aquí los vas a ver así. What's your situation? Over. Colonel, this is Noble One. There are no rebels. The Covenant are on reach. Acknowledge. Come again, Noble One. Did you say Covenant? Affirmative. It's the Winter Contingency. May God help us all. Pasamos una parte. Hubiera esperado para esta escena para que vieran el HDR aquí. Para que vieran cómo se ve sin nada.
advised Kilo 33 and Kilo 34, your current LZ is too hot. Roger that. Dot, stand by to receive and respond. Yes, Commander. Coordinates received. Initiate immediate course correction. The Office of Naval Intelligence Sword Base is presently under siege from a Corvette-class Covenant vessel. Due to the sensitive nature of this facility, use of orbital rounds has been, for the moment, prohibited. Regrettably, my efforts to obtain relevant data on enemy forces have been unsuccessful. However, current defensive forces are insufficient. Oni has requested Team Noble's direct intervention to help secure Sword Base. All right, people. We're stuck with that ship for the time being. Let's focus on the hostile infantry. Give those troopers a hand. Cat 6, you're out here. George Emil, you're next. Get prepped. Let's move, Lieutenant. Cat 6, push back the attack on Sword Base. Find out what we're dealing with. Roger that. We're your strike team. Spartans, hostiles north. Let's knock some heads, Lieutenant. Estos escuderos vamos a cogerlos esta vez con calmina. Cueva, ten cuevao. Ten cuevao. Gracias, Abito, gracias. Te veo por ahí después, mete mano. Con calma. Necesito aquí, esto es lo que necesito, la granadita. Armadura blanca es una peste. Oye, ayer estaba jugando Pokémon Espada y al final de la partida me salió un Pokémon brillante, brother. Me salió un Pokémon brillante, pero eso fue de suerte. Al último momento, ya había perdido las esperanzas. Yo decía, pues, estaba cazando brillante. Yo dije, pues, que me salgan dos o tres. Pero como nunca encontré una zona abierta, pues se me hace más difícil. Oye, rebuscando detrás de un Dugongo me salió uno. Yo dije, mira, qué pantalones. Me salió uno rojo primero. Como un Pokémon que es como si fuera un diablito. Era como color rosita. De momento me salió otro más. Yo dije, mira este, qué raro, es azul. Qué loco se ve. Cuando me salió en la información me di cuenta que era... que era un Pokémon brillante. Tacho, estaba súper... súper enfiebrado. Head for the main gate to the east. I'll brief you as you go. Sword control, I see a target locator. Any artillery support in the area? Limited, but we'll prioritize whatever you need, ma'am. Vulnerable con los tíos. Parece que está a explotar algo. Dios mío, pero esto casi no tiene bala. Ah, ya yo sé para lo que es esto. Six,
Está recargando, esto es lo que recarga, me van a dar sólido. Creo que es la hora de que se muera el tanquecito de esta noche, pues la verdad. Viene, viene. Y va lo que se va. Outstanding. That's the last of them. Pelican inbound with transport 6. Nadie se monta. Airview base has an anti-air battery that will help clear the skies. AA gun is to the west. Cox array is to the east. Let's roll. I agree. Go for the gun. Yeah, we're going to roll off. Picking up a power source. Close to the AA gun. Diablo, diablo, señorito, dale suave. Esa es el arma que hay que desactivar. Vale, vámonos de cabeza para esto. Nos infiltramos aquí, está uno. Voy a cambiar de arma. A menos que con esto yo pueda... con esto yo pueda traquetear esto. Vamos a ver si es verdad. Para ver qué es lo que hay que hacer con ella. Uy, uy, uy. Diablo, me dio sólido. Y ahora esta arma nos ayuda a nosotros también. De hecho, pues yo tengo que cambiar esta porquería, ¿verdad? Abajo habían armas, ya abajo habían armas. Eso es lo que yo necesito, olvídate de eso. Dímelo, Mayra, ¿qué está pasando? Tuve que tumbar el otro live porque estaba dando problemas. Pajarito, no huya. No huya, pajarito, que te puedo tumbar. Nice work, Spartans. Head to Farragut Station and get that comms array up and running. Spartans, this is Sword Control. Thought you could use some mobile firepower. Yo quiero un carro así como el Warthog. Take that hog, please. Es verdad. I've got the gun.
Warner. Ah, pero tipo, dale, trépate antes de que yo le dé para adelante porque. Está hecho un mierdu. Ha hecho un mierdu. Hay otro Warthog ahí. Habían hecho unos Warthog para la película. Dímelo, Welly. Gracias por el like. La película yo creo que la cancelaron. No sé si eso todavía está en negociaciones. Habían hecho unas cuantas réplicas del Warthog. Array has a working generator. Hay uno, zumbala ese, que zumbala ese. Tengo un entrometido. Tacho, con una metrallerita de esa para cuando se mete uno por un taponcito. Un Warthog en tiempos de zombie, eso debe ser una bendición. Si es verdad, está hecho con la de Gears, eso sería un palo. A ver, aquí hay unos cuantos dando. No, este es más fuerte, ese con esto no lo mato. A ver, no. Ay, que hecho este PT. De hecho te metí, eso está bueno para grabarlo. Esos clips los voy a grabar después, esos hechositos que les estoy raspando estos pajaritos. Eso de allá abajo me tiene bien medido. Ellos van al garete de sacrificio. Sí. En verdad que sí. Ni me ha visto. Elemento sorpresa. Como un loco, tipo. Enseñarle una lección a este tipo que está por aquí rondando, espérate. Es que está el tipito este. Está el tipito este jodiendo. Me van a acabar los brincos ahora. Me van a acabar los brinquitos ahora, ya verás. Thank you.
been running. No, no me dejen arrollado. Ahora dame un carrito. Vete, recógeme, loco. Vete, recógeme, loquillo. Vale, mijo, desmonta. Vete tú al otro lado. Return to sword base. The rest of your team is inbound, imminent. Let's get this thing moving, huh? Otro momentito. Me pareció ver que esta tenía otra metralleta diferente. Ah, esta tiene el cañón. En este es que nos vamos. Man, I love shooting stuff. Dale, montate. Montate que nos fuimos. Viene. Oye, ¿cuál es el jueguito que están esperando y todavía no ha salido? Cuéntenme en el chat cuál es el jueguito que están esperando que todavía no ha salido. Bueno, le dije, dale. Ay, María, ahí. Buena puntería, bro. Buena puntería. Adiós, aquí sí hay un corillo chévere. Uy, me la pegó por el centro. Me dejó gozando con ese tirito. Pero le dimos la vuelta, ¿verdad? Parece que sí que le dimos la vuelta. Installed in the Tower Atrium. Cat, where are you? Opening the gates now. Abre, 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 mija, me voy. I'm with you. Corillo, mi primer juego online, mi primer juego online que yo jugué en mi vida fue Halo 2, que by the way fue el primer juego online en consolas como tal. Eso estaba, chacho, otro nivel. No, seguro algunos de los que me ven son bastante jóvenes, no llegaron a jugarlo en ese momento, pero chacho, para aquel entonces aquello era lo último de... de la avenida. Estos tipos sí que están duros. Oh my god.
We have to go to the security office. Holy shit. Elevator, Lieutenant. Oh. Take it. Mami, gracias por el like. Despiertita todavía. Despiertita todavía. Qué joder, y no lo he usado. Que de verdad que se me olvida usarlo. A ver, María, qué clase de tirito le di a ese. All clear. Vampiroide. Vamos a ver qué pasó aquí, espérate, que esto me sale. Vamos aquí bien. Rayos, esta arma la quiero. Six, head upstairs and assist the meal. George, make sure he gets there. Depend on it. Myself. I'm in. Let's do it. Riot shield, no good. Come down, help me up. Area secure. Strength of numbers, right? Wait a minute. Push it on their position. ¿Para dónde? Got him in my sights. ¿A dónde? ¿Para dónde salgan los malos? Ahí. ¿Dónde va? ¿Dónde vas cogiendo tanto, cabrón? Ah, no se la pegué. Pero lo maté como quiera. Can't do this on my own. Need another Spartan up here. I'm clear. That's the last one. Six, get to the top floor and assist the meal. Vale, vale, que estos se fueron ya. Te fuiste. Ay, vamos a jodillarlo a este, para que vacile. Esto sí que es peligro. Vale. No voy a colocar allá arriba. Ah, mira, espérate. Eso es lo que necesito, bala. Ah, pero balas de esta arma, no de otra. Qué mal. Déjame cogerle esta. Quedarse sin balas en este juego. Bueno, en este y en cualquiera, ¿verdad, Vero?
de en cualquiera. Vamos a usar una de las balas, de las armas de ellos para reciclar las balas. Si les reciclamos las balitas. De hecho, eso es lo que yo hago en muchos juegos. Muchos juegos yo lo que hago es eso, que cojo el arma al enemigo. Siempre van a salir, siempre van a tener balas. Siempre que mates uno vas a tener balas. Ah, verdad que esta pistola se come estos escudos. Esta pistola sí que se come estos escudos. Vea, diablo. Commander and the space won't survive on the salvo from that Corvette. Kill those banshees. Upstairs, Lieutenant. We need those long swords in the air. La boba, ¿dónde cogió? Se me fue para acá. Oh, ¿qué pasó? Conecta el control, dice, en serio, pero si... No puede ser. Espérate. Vamos a resolver este problema. Rápidamente. Me envolví y no me di cuenta que me estaba quedando sin batería. ¿En serio? Ok, ok. Falsa alarma, falsa alarma. By the way, déjame chequear cuánta batería me queda. No, me queda un montón de batería. ¿Qué sería eso? Parece que se glitchó eso ahí, me salió lo del control. Tacho, ya Javi iba a buscar el cable para jumpearlo. Eso fue que me hackearon el control. El enemigo me hackeó el control y me lo desconectó del Xbox. Están buscando para ganarme. Oh, se calentó esto. Se calentó en mal momento. ¿No? Ave María, esto de la armadura amarilla. Ahí. Upa, ahí se conectó el panita, Fred. Ah, espérate, aquí hay un predator invisible de esto. Fue la guira esto. Míralo, lo mataron. Voy a tener que. ¿Te ha pasado eso? Parece que se glitchó. Qué linda esa explosión. De verdad que sí. ¿Cuál es el arma que tiene este tipo? Que nos vamos a quedar. That's the way we get it done, Spartan. Noble team, long swords are inbound and ready to push. Orbital defense is standing by to take the shot. Uy. Nos sacamos de esa. Cacho, ya yo iba a buscar los cables, que tengo todos los cables a la mano para rápido. El primer cable que saqué fue el del control del Stadia. Es tipo C, porque este cable del Elite 2 es tipo C. Este fue el primer cable que sale para afuera. Beautiful, ain't it? Someone should take a picture. Nice work, by the way. I aim to please. 5, 6. Get down to the science wing. Dr. Halsey wants a debrief and command saying we're all hers. Repeat? Sounded like you said Halsey. I did. Copy that, on our way. Don't need command to tell me. Been all hers half my life.
I requested your assistance, Commander, and do not need a report on events that occur on my own doorstep. What I do require is a detailed account of your previous engagement. George, it's been too long. Mom. What have you done with my armor? Just some additions I've made. Indeed. Visigrad Relay. Its data center was home to one of my xeno-archaeologists, Professor Laszlo Sorvad. Perhaps you could shed some light on his death. If he was a civilian male in his mid-60s, he died with a Covenant energy sword through his abdomen. Elites, then? They engaged us as well. It was just after we found your scientist's daughter, Mom. She was hiding in the... Irrelevant. The Elites. Tell me more about them. Three. Zealot class. One got by us. The leader, from the looks of him. Zealots. You're certain? Their armor configuration matched. Shield strength, too. I gave the order not to pursue. Our primary objective was to get the station's relay back online. Your primary objective? Commander, are you a puppet or a Spartan? Ma'am? There are those at Oni, myself included, who believe the Covenant dispatch elite advance teams to hunt down artifacts of value to their religion. Survivor account suggests such teams are small, nimble, and almost always zealot class. No doubt they came to the station for the abundance of Oni excavation data stored there. And you let them get away. Data retrieval was not a command directive. Even had we known, we had other more urgent matters to attend to. Like warning the planet. Professor Sorvad's final entry in his field notes made reference to a latchkey discovery. Latchkey. Not a word he would use lightly. So let's hope that the data module your lieutenant commander stole contains it. Cat? Before you ask, I was alerted at the moment you attempted to access its contents, as I am with any unauthorized tap. That data is classified Tier 1. I could send you to the brig for interfering with my work. Maybe you'd like to join her. I'm sorry? We're currently under emergency planetary directive, winter contingency. I'm sure you're familiar with the punishment for civilian interference with the Spartan deployment. Are you threatening me, Commander? Just making a reading suggestion, ma'am. Let's move, noble team. That will be all, George. Tipa rara. Chulería de sniper. Qué chulería de snipercito tiene. Recon Team Bravo reporting in. 3 and 6 in position. It's starting to get crowded up here, Cat. And we're closing in. Support any Covenant structures or devices. Direct action may be necessary. Copy that. When the Cat runs an op, direct action is always necessary. Here, you may need these. High velocity, armor piercing. They'll take the hat off an elite at 2,000 yards. And they ain't cheap. I'll be in touch. Well. Recon Bravo. The sector ahead is dark to electronic surveillance. Covenant can block our instruments? So it would seem. Nikulan wants to know when they're hiding. Siempre me ha gustado ese detallito que cuando tú no estás apuntando el sniper este. Se ve en la pantalla la imagen como infrarrojo. Eso me gusta.
está bien brutal. Pero una corillo, voy a dejar un poquito para mañana. Me voy. Mañana hay que volver a madrugar, lamentablemente. Me metimos un rato a par de misiones. Mañana nos encontramos aquí por la tarde, en algún momento por la tarde. Mañana sí, entonces le vamos a meter para continuar la historia. Continuamos el Halo Reach hasta que lo acabemos. Ya no falta mucho, porque este el Halo Reach no es un juego muy largo. Un juego ni muy corto ni muy largo, es promedio. Pero mañana le metemos a lo que falta. Así que se me cuidan, que descansen, nos vemos mañana por aquí mismo por Facebook. Definitivamente no voy a volver a intentar hacer multi streaming. Definitivamente no lo voy a volver a intentar. Hasta nuevo aviso. Hasta que yo vea que haya un update razonable que yo diga, wow, ese update brega. Porque hasta ahora de verdad que lo que he pasado son malos ratos haciéndolo. Así que nada, se me cuidan, que descansen. Cualquier cosa estén pendientes de la página, siempre estoy poniendo noticias ahí. De todo tipo, noticias, fotos, de todo. Cualquier pregunta, duda, siempre me escriben al inbox. Siempre estoy accesible a todo el mundo, en verdad, en confianza. Me pueden escribir los que están nuevos por ahí. Así que chequeamos. Nos vemos mañana.